Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. Al menos 47 personas han muerto y 11 han sobrevivido con heridas de diversa consideración al estrellarse un avión al oeste de Taiwán. Mientras que algunos de los restos de las víctimas del avión malasio derribado llegan a Holanda y son recibidos con honores. Ampliamos esta noticia. Las autoridades indicaron que el avión trataba por segunda vez de aterrizar tras haber abortado el primer intento en medio del mal tiempo. En el vuelo G-222 viajaban 58 personas, de las que 54 eran pasajeros, 4 de ellos niños y 4 tripulantes. Los heridos, varios de ellos con quemaduras de gravedad, fueron trasladados a los hospitales locales. La salida del avión desde Kwangsung ya se había visto retrasada casi 2 horas debido al tifón Matmo, que trajo a la isla vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y que había obligado a cerrar las escuelas y los mercados financieros. 2 horas después del despliegue, el primer intento de aterrizaje del avión resultó fallido debido a la fuerte lluvia y la mala visibilidad. En otra información, un avión holandés y otro australiano con los restos de las víctimas del siniestro del avión comercial de Malaysia Airlines llegaron a la base aérea en el sur de Holanda. El avión australiano aterrizó con 24 féretros a bordo, mientras el holandés aterrizó con 50 de los 295 fallecidos en la tragedia. En el aeropuerto guardaron silencio absoluto mientras bajaban los ataúdes de la aeronave. Las banderas de todos los edificios públicos holandeses, las del gobierno central y también de las autoridades regionales y locales, así como de otros privados, ondean hoy a media asta en señal de duelo. La Fuerza Aérea de México repatrió los cuerpos de 11 inmigrantes hondureños asesinados brutalmente en México por cárteles de las drogas. Los 11 inmigrantes murieron cuando se dirigían hacia Estados Unidos para escapar de la pobreza y la violencia que vive el país. Los cadáveres fueron encontrados, entre 49 más, decapitados en una pila en el estado de Nuevo León, México. Como hondureño, hay que echarle ganas a nuestro país, que Dios no lo desampara a uno igual. O sea, que no miremos la consecuencia que pasó con mi hermano. O sea, como familiar no me gustaría que pasara con otras personas, la verdad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que existe una alta posibilidad que algunas acciones militares del ejército israelí en Gaza puedan constituir a crímenes de guerra. La comisionada señaló que, según los datos preliminares de la ONU, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 600 palestinos, el 74% de ellos civiles, incluidos 147 niños. La alta comisionada también apuntó que otros 27 soldados y 2 civiles israelíes han muerto durante los ataques. Cada uno de esos incidentes debe investigarse de manera adecuada e independiente, agregó. Finalizamos este bloque de noticias. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Y ahora un grupo de guatemaltecos aprovecha una fecha especial en su religión para pedir el cese al fuego en el Medio Oriente. Desde su punto de vista nos hablan de la guerra en Gaza. La comunidad musulmana en Guatemala abre las puertas del Centro Cultural Islámico en la octava avenida 2-16 de la zona 2 para que cualquier guatemalteco se sume a la oración colectiva por la paz en Medio Oriente. En estos momentos se está llevando a cabo un genocidio, está llevando a cabo una agresión contra personas inocentes. En ningún momento se puede dar esto como una paridad de enfrentamiento entre dos ejércitos. Si alguien cree que los ataques a Palestina nada incumben a Guatemala por la lejanía geográfica, estos musulmanes explican por qué ataña a toda la humanidad. No solo están muriendo en Palestina musulmanes, también en Palestina están muriendo cristianos y están muriendo personas de otras religiones, cosas que no se mencionan. La destrucción es devastadora. El pueblo palestino está sufriendo lo que puede sufrir cualquier país del mundo, cualquier pueblo del mundo. La comunidad musulmana se encuentra en una fecha muy especial para su religión. Se trata del Ramadán, que son 30 días de ayuno. Se encuentran en el día 25. Todo este tiempo, indican, ha servido para elevar una oración para el cese al fuego en el Medio Oriente. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco denunció ante el Ministerio Público a 17 comercios de carne por vender a precios más altos y por expender carne de novillo que dicen es más suave. Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Las denuncias presentadas son de comercios y carnicerías ubicadas en mercados de las zonas 1,
3 y 6 de la capital y están relacionadas a precios altos y calidad de la carne. Presentado una denuncia en contra de 17 establecimientos. Estos de los mercados de la zona 1, zona 3 y zona 6 de la ciudad capital. Nos encontramos a la espera de los informes de nuestras sedes departamentales para saber qué establecimientos más se unirán a esta denuncia que el día de hoy presentó DIACO. La DIACO participa en reuniones con la Federación de Ganaderos, la Gremial de Expendedores, un representante del Ministerio de Cultura y uno de Abastecedores de Carne y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Los motivos son mejorar y mantener los precios de la carne. Es por eso que no se acepta ninguna variación al precio de la carne de res y claramente se puede indicar que el precio de la carne no debería estar más allá de los 22 quetzales, los cortes populares. La DIACO insta a los consumidores a que busquen alternativas de consumo como el pollo y la carne de cerdo y no comprar carne de res si el precio es elevado. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Héctor Xutuc. Solo con Movistar. Navega, textea y habla con tu saldo promocional. Vamos ahora a nuestro segmento económico. En este segmento económico de hoy les informamos que Visión Mundial elaboró respuestas a la creciente crisis de niños refugiados en las fronteras de los Estados Unidos. Dicha entidad afirma que decenas de miles de niños en Centroamérica huyen para escapar de la violencia y pobreza, por lo que ellos brindan provisiones esenciales a través de organizaciones socias para ayudar a aquellos en los Estados Unidos y en el extranjero. La organización trabaja para abordar las causas de fondo que obligan a los niños a huir en Centroamérica. La administración estima que al menos 60 mil niños sin acompañante llegarán a los Estados Unidos solo en este año, cifra que esperan se duplique en el 2015. En los Estados Unidos, Visión Mundial está planeando proveer artículos esenciales tales como mochilas, útiles escolares, artículos de limpieza y ropa a las organizaciones socias que están alojando a los niños. La organización está haciendo un llamado para que voluntarios en lugares tales como su bodega en Dallas ayuden a armar los kits y a llevarlos a aquellos que lo necesitan tan pronto como sea posible. En un estudio publicado por Visión Mundial a principios de este año, los niños de varios países de Centroamérica hablaron acerca de la violencia de pandillas y las amenazas que ellos enfrentan cada día. De hecho, el número de personas que buscan asilo en países en la región ha aumentado un 435% desde el 2009. En Guatemala, Visión Mundial está trabajando con familias de bajos ingresos para mejorar las oportunidades económicas a través de créditos familiares para pequeños negocios, capacitación vocacional y actividades microempresariales para las personas jóvenes. El tipo de cambio es 7.79 el dólar y 10.50 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obama. Esta noche hay más noticias después de la pausa publicitaria. Cuando volvamos, 4 idiomas mayas están en peligro de desaparecer. Y la Academia de Lenguas Mayas busca fortalecerlos. Le contamos cómo cuando volvamos.